mujeres de comunidades rurales indígenas de Ecuador, Guatemala y Nicaragua comparten las limitantes que están enfrentando en torno a los derechos humanos al agua y el saneamiento. Las principales carencias que tenemos es no disfrutar, de hecho, del agua potable. Obtener agua acá es bastante el valor. Por decir, si se compra un tanquero, duraría mínimo 15 días. Un tanquero, el valor es de $30. Ya no consigue agua, ya no llega el agua cada 3 días o a cada 4 días. Por eso nosotros estamos sufriendo. Nos ha tocado que acarrear el agua a largas distancias, tal vez con niños en nuestras manos. Embarazada me caí varias veces, ¿verdad? Ahí. Con mi tina de ropa, con mi balde de agua. Y ahora que ya vamos adultas, ya nos duele lo que es las espaldas, los huesos. No tenemos una calidad de agua, por eso vienen las enfermedades. Nosotros enfermamos el estómago, diarrea, o tantas enfermedades que hay sobre el agua, pues. Si hablamos del ciclo menstrual, cada vez que vamos al baño necesitamos asearnos. Entonces, si carecemos de líquido en suficientes cantidades en nuestro hogar, no va a haber para hacer una higiene adecuada.